Mucho más que un mero museo, eso es el Centro Buñuel Calanda y por eso desde la comarca del Bajo Aragón se ha renovado el apoyo anual. Un apoyo dotado con 3.000 euros que se suman a otro apoyo que siempre han sentido desde el municipio. Y es algo que a esta comarca la hace única, igual que ocurre con Motorland, pues Motorland y surrealismo Buñuel son dos cosas que ninguna otra comarca del mundo puede... no tiene, ¿no? Por lo tanto no pueden competir con nosotros. Y ya digo, aparte del apoyo económico, que como he dicho es importante, pero no solamente a veces cuenta el apoyo económico, sino un poco el cariño y el apoyo desde todos puntos de vista que desde esta institución siempre hemos sentido en Calanda. Comarca, Ayuntamiento de Calanda y Caja Rural de Teruel han estado desde el principio en un patronato que completan DPT y al que también se sumó el Gobierno de Aragón. Todos entienden que Buñuel es universal y efectivamente confiere diferenciación al Bajo Aragón. Siempre lo hemos tenido claro que era importante para Calanda, pero muy importante también para lo que es el Bajo Aragón, porque Buñuel era un Bajo Aragonés, o sea que al fin y al cabo los paisajes que él describe en muchas películas de él están basados en paisajes del Bajo Aragón, que es lo que él conoció de niño y lo que tenía en su cabeza, ¿no? Y al fin y al cabo es un paisaje común a todos y es una cultura común a todos, con lo cual pues siempre hemos querido que el centro haya sea de todos los bajoaragoneses y lógicamente todo el mundo está invitado a visitarlo y sí que la verdad es que gente que no lo conoce la primera vez que va se queda sorprendida porque se hacen otra idea de lo que es el centro y bueno, es un centro que está vivo, que tiene actividades. La entrada del autonómico se ha traducido en más visibilidad a través de muchas acciones, entre ellas una exposición de Goya y Buñuel que después de Madrid llegará a Zaragoza y Calanda antes de emprender viaje por varios países. Desde el CBC, además de la exposición permanente y todas las itinerantes, se promueven otros eventos, propuestas sociales que dinamizan a todo un territorio, como puede ser el Festival Internacional de Cine que han visitado destacadas figuras del mundo del cine y de la cultura en general. Y lo importante es que estos personajes de este nivel pues quieran venir a Calanda, que como decíamos antes, no es nada sencillo. A Calanda hay que ir, no se pasa. Y los que vienen de Madrid o de cualquier otro sitio, pues el viaje es complicado. Este año tuvimos la suerte también de contar con una nieta de Buñuel, hija de Juan Luis, porque le quisimos homenajear en el primer día del festival. Y bueno, por eso nos decía que venir de París a Calanda y cogió un vuelo a Zaragoza y aún así... Pues la verdad es que le costaba más que ir a México desde París. Por lo tanto, teniendo en cuenta todo eso, ya digo, yo creo que para la edición del año que viene no habrá ningún problema y que es algo que seguirá creciendo y a medida tengamos un poquito más de apoyo, porque bueno, con 20.000 euros que nos da el ICA y con los 3.000 euros de la comarca y poquito más, pues hacemos un festival internacional de cine. Claro, no es sencillo. El reto continúa siendo el mismo, que la gente se acerque al CBC, que entren, y no solo los que vienen de fuera. Los propios calandinos, los propios bajoaragoneses tienen en la puerta de casa un centro que cuanto menos sorprende. Uno de esos lugares que si uno trata de describir, quien escucha no se lo cree.